la 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 la. ¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bueno, familia, vea qué bonito. Nos encontramos aquí en el bosque del Club de la Selva. ¿Por qué el Club de la Selva? Porque aquí es verdad lo que dice el nombre. Estamos aquí en un bosque y nosotros en los llanos le decimos la selva o el monte, ¿sí? Pero aquí en otro lado le decimos el bosque, ¿sí? En otras partes, en otras ciudades. Este es el popular bosque. Casi hay más de 5 hectáreas más, prácticamente, de bosque, donde uno puede internarse a leer un rato, a divertirse, a escuchar chicharras. Mejor dicho, esto es pero buenísimo, familia. Qué bueno, familia. Y vamos a estar por aquí recorriendo un rato con los líderes de aquí, de este bosque, con el administrador, que ha venido muchísima gente, como pueden ver ustedes. Esas personas, vea, que van allá andando por ahí, divisando el bosque, por ahí andan mirando, qué bonito. Este es el programa de Sabaneando con Don Pija, mostrando cultura y turismo. Pero, oiga, yo dejé el burro, será que yo lo dejé por allí. Yo lo dejo allá comiendo pasto, familia. Oiga, qué bosque tan bonito. ¿Ah? Aquí se escucha mucho de la chicharra en este bosque. ¿Ah? Pero no hay ni un mono. Ah, sí, allá hay un mono, mira. Oye, aquí en este bosque me encanta porque aquí se ven los monos. Se ve chicharras, se ven por ahí, pero yo sigo mi camino. Mira, ¿qué tal me salga por ahí la llorona? ¿Ah? Me salga de ahí. ¡Ay! ¡Ey, Juan, sin miedo! Hola, familia, ¿cómo está? Amelia, para acá, Amelia, ¿qué hace por ahí, Amelia? ¿Usted quién es? Juan Sin Miedo, Amelia. ¿Usted es Juan Sin Miedo? No, la pija, yo Juan Sin Miedo. Venga, Amelita, venga, venga. Ah, ¿quién es José? Venga, Amelia, venga. Ah, ¿usted es el que manda aquí? Sí, señor, claro, venga. ¿El administrador? ¿Cómo te vas, Amelia? ¿Qué está perdido, Amelia? Pues, familia, lo que pasa es que yo vengo por aquí, por el lado de Tauramena, y yo entré a este bosque, estoy como perdido, familia. Amelia, venga, 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 Amelia, aquí, después de que está. Ah, aquí se puede descansar. Claro, Amelia. Amelita. ¿Qué más, familia? ¿Cómo estás? Bien, Amelita, ¿cómo estás? ¿Cómo andabas, Amelia? No, yo vengo de la sabana, familia. Ah, sí, Amelita, pues aquí vean, aquí puede quitar un chichorrito, venga. ¿Sí? Sí, venga. Ah, chichorro. Oli, aquí lo atienden, pero bueno, claro, ¿y este? Amelia. ¿Este es el hotel? Claro, chichorro, sí. Este palito, este palo, que quiera, Amelia. Ah, claro, venga, entonces vamos. Claro, Amelia. ¿Sí? Oye, bueno, cuénteme una cosa. Me dicen que en este bosque llega muchísima gente aquí a reposar. Uy, mucha gente, aquí mucho llega gente porque es un bosque muy bonito, muy bueno, muy... ¿Muy bueno? Uy, esto es una belleza. Pero pija, ¿verdad? Claro, Amelita. Yo te puedo aquí guindar, claro, un chichorro. Claro, Amelita, aquí pueden guindar un chichorrito. Bienvenidos, eres Amelia. Jale la tripa ahí, a ver. Claro, Amelita. Ya que está aquí, vamos a ver qué podemos hacer. Claro, Amelita. Jale, familia, yo pongo yo pongo aquí la vaina. Claro, Amelita, ¿de dónde está el chichorro, Amelia? ¿Ah? Aquí está el chichorro, no la pija, pero usted. Espere, familia. Quítalo, quieto, familia. Duerme como. Ole, yo puedo. Venga, busquemos un palo bueno, familia. Claro, Amelita, aquí. Voy a hacer allá. Aquí, familia, allá. Bienvenido será el bosque. Ole, familia, bueno, y cuénteme una cosa. Usted aquí uno viene a quitar chichorro y uno se relaja. Claro, Amelita, aquí me ha hecho usted. ¿Ah? Que si era novicia y así, Amelita. Y uno si viene con la novia. Uy, también debería ser la novia. ¿Sí? ¿Y por aquí viene más gente? Uy, eso sí llega gente. ¿Por aquí viene más gente o qué? Claro, Amelita, aquí llega mucha gente de aquí del bosque. Pero yo no he visto. Yo no he visto por aquí gente, sí ha venido gente. Uy, es falta. ¿Y qué tal aparezca por aquí? Allá, como que hay gente, mire. ¿A dónde hay gente? Familia, mire, ahí viene la. Veamos. Pero vamos a ver si de pronto. Vamos por aquí. Ah, sí, ahí viene. Uy, ahí viene mucha gente, Amelita. Eso aquí mejor dicho, bienvenido. Aquí no quisiera usted ir, Amelita. Oiga, qué bonito lo que está aquí, un chichorro, ¿cierto? Amelita. Venga, familia. Les cuento que aquí sí lo atienden a uno. Bueno, vamos a recortarnos un rato. Ahorita voy a más. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oh, mira,
¿Cómo está, mi señora? Tenerlo por acá, don Pija. Bienvenido. Hola, mi señora, ¿cómo está? Bienvenido al Bosque Encantado de Tauramena, Casanare la Folclórica. ¿Aquí es el Bosque Encantado? Aquí es el Bosque Encantado. Yo estaba hablando aquí con Juan Sin Miedo. Julio, qué alegría verlo. Don Julio, sí. Alias Juan Sin Miedo. Ajá, ya quedó bautizado. Bienvenido, claro. Aquí. Muy bienvenido. Bueno, yo estoy muy contento porque yo traía la maletera al hombro. Y aquí don Julio me dijo, aquí puede quitar un chinchorro. No sé si me atreví a quitarme el chinchorro. Claro, bienvenido, don Pija. Este es un bosque que estamos conservando justamente para volver al pasado. Sí, que eso bueno. Era lo que hoy hace falta. Ya toda la ciudad, el celular. Ajá. Todo el tiempo anda la gente así como de mal genio. De yo mal no sé genio. Últimamente porque la gente anda como de mal genio. Claro, porque ahorita están metidos en el WhatsApp, en el Facebook ese YouTube. Entonces nos alegra su visita. Bueno, de verdad que nos encanta que esté aquí con su chinchorro y con toda su yo inventaria. Yo quiero que nos cuente a los televidentes, bueno, este bosque uno respira aire a árbol. Y se escuchan las chicharras, hay muchos animalitos, monos por ahí, yo vi, otros le dicen micos, por ahí ya está un mico por ahí, pero ya, no me di, pero quiero que le cuente a los televidentes cómo hacen para llegar aquí a este bosque. Bueno, quiero transmitirles nuestro amor por este bosque. Realmente es un bosque maravilloso, es un bosque de 3.5 hectáreas. Y es un bosque que está ubicado en la vereda Agua Blanca de Tauramena, Casanare. ¡Buenísimo! Y es un bosque que estamos realmente promocionando para el descanso. O sea, aquí vienen las personas que son amantes de la naturaleza, que quieren dejar todas sus malas energías por aquí, se quitan los zapatos y caminan en el bosque y ya quedan desintoxicados de toda la mala energía de la ciudad. Entonces invito a toda la comunidad, aquí pueden hacer sus convivencias, sus retiros de pareja, aquí se solucionan todos los problemas. Aquí se solucionan, un ejemplo, que yo tenga 5 mujeres, vengo aquí a dejar una... De aquí no sale, ¿no? De aquí no sale vivo. Este bosque es para reconciliar las personas, es para buscar hacer campamentos juveniles. Uh-huh. Hoy por hoy que los jóvenes están, de alguna manera, tenemos altos índices de suicidio en Casanare. Uh-huh. Y qué eso bueno. Realmente es lamentable, nos duele que eso esté pasando. Y queremos que una salida, un retiro espiritual, un encuentro con la naturaleza, venir a descansar en un chinchorro, venir a hacer una lectura, venir a disfrutar de este espacio, nos haga reflexionar realmente sobre la vida y nos ayude a realmente hacer mejores seres humanos. Qué eso bueno. Es lo que buscamos con este bosque, se llama el Bosque Encantado. Por aquí siempre bienvenidos, organizamos todos sus eventos familiares, personales, matrimonios. Lo único que no celebramos son las separaciones, eso no celebramos. No, eso no celebramos. Ah, porque meten en problemas. Hay otra cosa que me llama la atención, que los niños viven acá y se dan cuenta que el campo es muy lindo, ¿no? Y eso hay que demostrarle a los niños que la ciudad no es tanto uno vivir en la ciudad, pero que puede vivir mucho en el campo. Vea, mi chaquín de mi chinchorro, vea, mi chinchorro ya lo brindé. Ay, ¿quiere probar mi chinchorro? Bueno. Primero yo lo pruebo, espérame que lo pruebo después. Así está. Oiga, mucha vaina, bueno, mire. Usted que. Primera, para que se acueste en el chinchorro, don Pija, ahorita. Dale, don Pija. Sale. Dice que el que se acuesta en el chinchorro de don Pija sale en chinchorreada. Oh, por Dios. Oiga, ay, qué bonito, oiga. Sí, ¿cómo le parece, mire? ¿Ah? ¿Cómo le parece ese? No, mi chinchorro, ¿no? Aquí sí es de verdad que no se siente, pero rico. Bueno, esa es una otra cosa que uno pues que muchos turistas vienen aquí y cuelgan su chinchorro y descansar. Se siente uno debajo de esta selva, debajo de estos árboles, se siente uno relajado. Invite a los televidentes que vengan y vengan al bosque y hagan ese ejercicio de acostarse en un chinchorro acá. Bueno, quiero invitar a toda la comunidad, tanto de Casanare, de Colombia y del mundo. Somos Tauramena para el mundo, somos la folclórica para el mundo y aquí tenemos el Bosque Encantado donde usted podrá venir y se va como nuevo. Le garantizo que si viene a este bosque y abraza los árboles de la sabiduría, el árbol del amor, el árbol de la paciencia, el árbol de la tolerancia, el árbol de la resistencia, el árbol de la lucha, el árbol de la buena actitud, todos están en este Bosque Encantado. Seguro que ustedes se van a ir como nuevos y van a ser personas
totalmente diferentes, cambiadas y llenas sobre todo de amor y de paz que este bosque transmite cuando uno comparte aquí. Así que por aquí bienvenidos, los esperamos en Tauramena Casanare, vereda Agua Blanca. Aquí estamos para poder atenderlos y poder brindarles la hospitalidad que necesitamos y sobre todo con buenas personas, gente valiosa como Julio, gente valiosa como no es toda la gente de Agua Blanca que están listos para recibirlos. Muchísimas gracias. Don Pija, a mí me dio hambre ya, hay que batir la avena. Yo traje la avena para batir y ya me voy a echar un baño. Oye, aquí voy a en el río para ir a echar un baño, porque yo traigo el jabón de tierra. Tenemos hasta nacedero acá, ¿sí? Pero no se puede bañar acá. Este es el jabón de tierra ya para uno llevar. Jabón de tierra ya. Uy, sí, es el propio. Este es el jabón de tierra, entonces ahorita voy y me echo un baño, porque ya ahorita recogemos maletera y ya nos vamos. Bueno, invitamos a los televidentes que vengan acá al bosque encantado del Club de la Selva. Eso yo prácticamente, eso sí es real, porque aquí es una selva, ¿cierto? Que bueno, yo estoy muy contento, yo no me provoca irme para el llano, porque mejor dicho allá para la extensión de sabana, porque yo estoy contento aquí de estar aquí en la selva, del Club de la Selva, aquí en el bosque encantado. ¿Por qué el bosque encantado? Porque cuando nosotros empezamos a percibir que veníamos al bosque y abrazábamos los árboles del amor, de la paz, de la tranquilidad, de la tolerancia, el árbol de la sabiduría, cuando empezamos a abrazar esos árboles y salíamos de acá, nos empezamos a dar cuenta que había una total tranquilidad. Entonces dijimos, de verdad que es un bosque encantado, porque hace magia en nuestra vida. Bueno, para todos los que están aquí, los turistas y los televidentes que nos ven en diferentes partes del país, aquí es muy bonito, es un mirador muy lindo que yo veo, mira, expansión, y aquí se ve Tauramena, ¿cierto? ¿Cómo le parece este sitio? Cuéntele a los televidentes que en este momento nos están viendo por las diferentes redes sociales y el canal Turán. Muy buena vista, de verdad que estamos muy complacidos de la visita, hemos tenido contacto con la naturaleza. Creo que es el sitio indicado para uno salir de la vida que uno vive a diario. Excelente, muy bonito el sitio. ¡Qué bueno, mi señora! ¿Usted de qué parte viene? ¿Viene por allá, de la sabana o viene más arriba? De Aguazul Casanare. ¡Aguazul Casanare! Yo vengo de la sabana donde se ve, mire, esa tierra plana que se ve allí. Mire, de allá, mire, abajote, ya se ve, mire, lejos se ve esa expansión de sabana. De por allá vengo yo con maletera al hombro, como pueden ver aquí. Yo estoy aquí con maletera al hombro, aquí que las imágenes, las cámaras aquí están, vean. Vengo con maletera al hombro y mucha gente me dirán, ¿para qué sirve este cacho? Bueno, este cacho, la historia de este cacho viene de nuestros antiguos ancestros, de por allá de los abuelitos, que con este era un instrumento que se usaba en los pasos de los ríos, ¿no? De los caños, para llamar al canoero. Algo otro los usaban para llamar los animales, pues decir los marranos, nosotros los llaneros le decimos los marranos, o los cerdos, o lo usaban para como campana en los colegios, en las escuelas también lo usaban, ¿no? También lo usaban para llamar al almuerzo, a los obreros. Un ejemplo, venía la cocinera y le llevaban al almuerzo a los obreros y decía, para no decir muchachos al almuerzo, entonces llegaba y pitaba el cacho así, ¿ya? ¡Al pitute! Por allá gritaba, ¡ya vamos! ¿Cómo decían? ¡Al almuerzo! ¡Hacia puto! ¡Ya vamos, familia! ¡Espere, ya tenemos hambre! El grito llanero, el otro le contestaba. Claro, el otro le contestaba. Antes, ¿cómo era un grito llanero? Un grito llanero para todos, un grito llanero. Julio. A ver, un grito llanero para todos, aquí, todos. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Era criollamenta. Se escuchó por allá hasta Tauramena. Qué bonito. Esto es lo bonito de uno estar aquí. Compartir en familia, no venga para acá familia, aquí estamos con este, ¿sí? ¿Podemos? ¿O no? Bueno, por aquí otro familia, venga para acá familia, usted que es el duro acá, aquí, por aquí mire, este es un líder que ha venido por acá a pasearme, gente como ellos que han venido a pasear acá, aquí al bosque, usted como que se la pasa metido aquí en el bosque siempre, ¿cierto? Totalmente. ¿Cierto? 100% con la naturaleza. Pero a mí me dijeron que usted quería cuadrar como la llorona. Ya que lado pasó la llorona, casi me sale, me tocó botar la maletera al hombro, oiga. Esa ya la tengo afiladita, compadre. Que está pero gordito, ¿no? Ajá. Bueno.
Bueno, familia, ya que estamos aquí, vamos a pegarle un chillo al cacho, vamos a pitar el cacho. ¿A quién va a llamar? A la mira que no está la patrona por ahí. Vamos a llamar a la patrona. A la patrona, ¿cierto? Totalmente, a ver. Bueno, si vamos a ver. Si hay pulmón. No. No haga tanta fuerza porque a esquí, mejor dicho. Dámosle el aplauso, claro, güey. No, aquí toca eso. ¡Ey! ¡Venga a almorzar! Una porque esa vaina no puede. Y la niña, la ahorita me daban los niños también. No, ahora sopla usted. La 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 la